Villita, escultor del Carmen de Viboral, Antioquia, con una trayectoria cerca a los 20 años en esta profesión. Me especializo en el arte religioso, soy escultor de arte religioso, aunque tengo una formación académica que me tiene preparado para enfrentar todas las áreas del mundo artístico, inclusive la licenciatura. Yo soy egresado de la Universidad de Antioquia como licenciado en Educación de Artes Plásticas y magíster en Historia del Arte. También soy diseñador gráfico y tengo pues una larga vida, digamos, de experimentación, más o menos 20 años de experimentación y de ejercicios en torno a lo que es el arte, la escultura y, bueno, y la docencia. Mi pasión por el arte religioso crece desde niño, pues tuve una formación, aunque no muy religiosa por parte de mi madre, sí fue una formación en la cual se me permitió tener un contacto directo con la imaginería religiosa de mi pueblo. Como sabemos, Antioquia y el oriente antioqueño tiene una gran influencia artística en lo que corresponde también a las festividades religiosas, lo que es la Semana Santa, las fiestas patronales, la Navidad, y todo eso formó en mí pues como un deseo de experimentar también en este mundo plástico del arte religioso. En la actualidad tengo un taller que ha ido creciendo, gracias a Dios, y en el cual trabajamos 6 personas todo el tiempo. Lo que quiere decir pues que, digamos, el trabajo en nuestro taller es constante y que sí se puede vivir del arte. Una fijación desde muy niño por el arte religioso. Cuando entro a las iglesias y hay unos contextos estéticos que son muy atractivos para mí: el humo de las iglesias, la música, las decoraciones y la imaginería, todo eso forma como un gusto por lo que es la imaginería, ¿cierto? Por lo que son las esculturas y por todo lo que todo este ambiente sacro que se genera dentro de una iglesia. Ya mi mamá desde muy niño elaboraba pues el pesebre en la casa y me permitía también participar de la construcción de estas escenas, y esto de manera creativa también genera en uno como unas posibilidades y unos desarrollos por dentro en torno a la creatividad y a la experimentación incluso con los materiales plásticos. Y eso ha formado en mí lo que hoy Santiago Campo tiene como un taller, también es un taller de experimentación en torno a la imaginería religiosa. Nosotros producimos una experiencia también en torno a las figuras, imaginería religiosa contemporánea, la cual en ella involucramos una forma de ver diferente las artes plásticas a lo que se ha hecho, hasta el momento en imaginería. Nosotros trabajamos con materiales contemporáneos y yo creo que eso nos diferencia, eso nos forma a nosotros un plus en el mundo de las artes plásticas contemporáneas, pues incluso la experimentación con materiales sintéticos, meter prótesis dentales, cabellos y otro tipo de materiales que son poco tradicionales en la escultura, hacen de nosotros pues un taller con un aire y un toque totalmente exclusivo. Bueno, mi nombre es Estefanía López, trabajo aquí con Santi hace aproximadamente 3 meses, lo acompaño en diferentes procesos, especialmente pues el de la pintura. Para mí la experiencia en el taller de Santiago ha sido maravillosa desde que entré, o desde antes incluso. Siempre me ha llamado mucho la atención
el taller como tal. Me gusta mucho lo que él ha hecho y yo creo que hace muchos años lo veía quizás en las procesiones y con el Cristo y me llamaba mucho la atención porque para mí pues significa mucho también eso, todo ese arte, porque me lleva mucho a meditar, me lleva mucho como a mi parte espiritual. Entonces también poder trabajar acá es como algo muy grande para mí, para poder, no sé, todo el tiempo estar en esta misma tónica como de la parte religiosa. Lo describo como una persona muy amable, muy alegre, es una excelente persona, como lo he podido conocer en el trabajo y también como a lo que es él como tal. Creo que tenemos una muy buena relación en el trabajo y también en lo personal. Y es una, o sea, lo admiro demasiado por lo que hace, porque es un súper artista y también como persona me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual y en mi crecimiento personal. Más que todo por el Cristo del Silencio, pues que siempre me ha impactado demasiado y porque también lo vengo conociendo pues hace tiempos por... quizás en la iglesia lo he visto y siempre lo he admirado demasiado, pues más que todo por el Cristo, siempre era que me encantaba salir a verlo como en Semana Santa, poder no sé, tomarle fotos y poder como admirar ese talento. El taller para mí no es, es una maravilla poder estar aquí, poder compartir quizás con él y aprender de esos aprendizajes pues, que él ha obtenido en su vida y poder también como que aprender, no solo en el trabajo, sino también personalmente y crecer espiritualmente. Bueno, a lo largo de mi carrera hemos podido prestar el servicio desde mi taller en la parte escultórica y en la parte de restauración a muchos lugares. Y yo creo que estos trabajos que le marcan a uno la vida y que, digamos, por su importancia puedo recordar algunos como el... uno de los últimos trabajos que se realizó para los frailes dominicos de la ciudad de Cali, que es la Virgen del Rosario junto a Santo Domingo. Es una escultura de gran formato que se encuentra emplazada en el centro de la ciudad de Cali, en una iglesia, en un templo que estuvo cerrado casi 100 años. Y bueno, esta pieza para mí es de gran recordación porque todo el templo tiene nuestras imágenes. Está la Virgen del Rosario y Santo Domingo, está San Martín de Porres con una reliquia incrustada en el pecho y está el Santo Cristo. Este trabajo para mí es muy significativo pues porque le dieron la confianza a mi taller para que estuvieran todas las piezas decorando este espacio tan bello que reaperturaron en el año 2023. Una de las obras también que podemos recordar es una de las piezas que tenemos en el Carmen de Viboral emplazada en un espacio público y es el homenaje que se le hace a Bernardino Betancourt. Es una placa en altorrelieve de gran formato que se realizó para rendirle homenaje a uno de estos pioneros de la cerámica carmelitana. Uno de sus hijos es el que toma la iniciativa como de hacer este homenaje y nos llama a nosotros como taller, no solamente pues porque tenemos la capacidad de hacer arte religioso, sino también el arte figurativo. Y es una placa muy bella porque es una obra que está en un espacio público muy central y que tiene una interacción con la luz del sol muy bonita. La luz del sol es la que se encarga como de dibujar todos los altorrelieves y toda la textura de esta obra. Entonces también la resalto también como una de nuestras obras más bellas y que podemos recordar más. Santiago Campo es un visionario, él cada vez está aspirando por cosas más grandes. Yo lo acompaño desde que trabajaba en el taller más pequeño y en cuestión de 2 años construyó un taller, hace trabajos para diferentes lados de Colombia, entonces él es una persona muy visionaria. Yo me siento muy bien, de hecho yo no era muy conocedor del arte religioso antes de entrar al taller, yo simplemente entré por recomendación de un amigo, yo tampoco lo conocía, y de ahí para acá vea súper amañado lo que viene siendo el pulido, el vaciado, sacar molde, contramolde, lacas automotrices,
Yo hago parte de todos estos procesos y es muy interesante. Yo he hecho parte pues como de todo este proceso, entonces es muy bacano. Hemos ido a varios, también nosotros hacemos pesebres, también hemos ido a varias partes de Colombia a hacer restauraciones, a Cali, Sinza, en Sucre, a Pasto y entonces también me han sacado de acá y eso es muy gratificante. Él comparte bastante su conocimiento, inclusive nos ha enseñado de pintura, pues nuestras compañeras son las que se dedican al óleo y toda esta cuestión, pero nosotros también, dado el caso que nos toque también, le echamos pintura y no, no, de verdad, no es nada amarrado con el conocimiento. Bueno, definitivamente todo es un conjunto que le aporta a uno en la vida y no solamente desde el apoyo de los religiosos y las religiosas a nuestras obras, han hecho en nosotros pues como un proceso de aprendizaje. Santiago Campo ha sido inquieto por la experimentación también desde los materiales. Santiago Campo se ha motivado a no solo quedarse con una experiencia de aprendizaje empírica, sino que también hay un proceso de investigación. Todos los procesos de investigación por el paso de la academia han sido enfocados siempre a volverle a dar vida a lo que es el arte religioso, a indagar sobre procesos, a indagar sobre artistas y escultores que existieron en algún momento y que nos dejaron este gran legado. Y Santiago Campo también es una escuela que de una u otra forma impacta a jóvenes que también tienen la inquietud de poder aprender estas técnicas. En el momento tenemos 3 estudiantes que vienen los días sábados desde diferentes partes de Antioquia a conocer nuestras técnicas y que eso para mí también pues me deja un motivo de orgullo, pero también de inquietud que estamos produciendo nosotros como taller, que está generando en jóvenes estas ganas de aprender nuevas técnicas y sobre todo dentro del arte religioso. De igual manera pienso que para los muchachos en mi taller, que son 5, 6 conmigo, ellos también tienen unas inquietudes que desde este taller, desde esta producción, desde todos los días levantarse a lijar, a pintar, a tener una disciplina en torno a las artes, yo creo que también es ahí donde Santiago Campo impacta. Pues es una experiencia gigante que no solamente la puedo limitar como a lo sensible y a lo sensitivo con lo que se ve solamente en las iglesias, sino que detrás de cámaras, detrás de taller, en un taller internamente están sucediendo otro tipo de movimientos y otras cosas muy interesantes que son válidas también de resaltar y que quizás es un poco lo que queremos mostrar el día de hoy. Una obra de arte sacro de un joven oriundo del municipio del Carmen de Viboral reposa en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y en el municipio del Carmen de Viboral reposa una réplica exacta del Cristo del Silencio, obra del artista Santiago Ocampo Higuita y con la que hace 6 años Colombia hizo historia al ser la primera pieza de arte religiosa en reposar en tierra. Taller de Arte Religioso Santiago Campo es el Cristo del Silencio. No sé si muchos de ustedes conozcan la historia, pero es una pieza que para nosotros por su disposición final, donde se encuentra el Cristo, para nosotros es de gran importancia. Digamos que es como el objetivo de un artista religioso en algún momento tener una obra de gran recordación y tenerla en el mejor lugar, ¿cierto? Para nosotros la Basílica del Santo Sepulcro es como ese lugar top donde está nuestra obra dispuesta. Lo hicimos en el 2019 y es una pieza que está dispuesta en el Santo Sepulcro en Jerusalén. La Basílica del Santo Sepulcro es el lugar donde resucitó el Señor, donde murió y resucitó. Y
para todos los cristianos, digamos que es como el lugar más sagrado, ni siquiera es en el Vaticano, es allí en Jerusalén donde nace como toda esta historia de la salvación del ser humano, y para mí de manera personal esto tiene como mucha relevancia. Fue encargada por el fraile Jorge Taborda mientras era comisario de la Tierra Santa. En Jerusalén estaban en la búsqueda de una pieza para reemplazar un Cristo que había regalado el rey de España hace más de 300 años y que ya estaba muy deteriorada, porque es una figura que se utiliza los Viernes Santos en una procesión, y la cual la pieza la descienden del monte Gólgota, la ungen con diferentes aromas y la depositan en el Santo Sepulcro. Entonces pueden imaginarse 300 años una escultura como en esta función, en esta dinámica, se fue deteriorando, y es ahí cuando ellos buscan que haya un escultor que vuelva y realice una pieza para poder, digamos, reemplazar la que ya existía. Los frailes buscaron durante mucho tiempo, casi 2 años, en diferentes lugares del mundo, y finalmente deciden que es en Colombia. Cuando ellos vienen desde Jerusalén a mi taller, deciden que es Colombia el que lo va a realizar, y ya es un grupo de familias las que se encargan como de la parte de la donación. Y bueno, me tocó a mí la gracia pues de Dios de poderlo llevar hasta Jerusalén y estar en Semana Santa con los frailes franciscanos acompañando todo este proceso, que también, ese rito religioso, pero que para mí también es un rito estético muy lindo, porque las sensaciones pues que quedaron grabadas en mi mente y en algunos videos que todavía rotan por ahí en internet y en nuestras redes sociales, es algo pues que no tiene palabras, es un sentimiento muy bello. Definitivamente hay un antes y un después de que Santiago Campo, cuando haya llevado el Cristo a Tierra Santa, influya en algunos cambios en el taller, sobre todo el reconocimiento pues, y la seriedad que las personas y nuestros clientes tienen ya frente a nuestro trabajo. Yo siempre he tenido un tema como de resistencia frente a las producciones artísticas contemporáneas y frente a lo que nosotros hacemos. La academia de una u otra forma no contempla la posibilidad de que nuestro trabajo sea arte contemporáneo, y pienso yo que mi trabajo es totalmente actualizado por el hecho de que todavía es un arte que tiene una funcionalidad, todavía es un arte que todavía las personas requieren como servicio, y que nosotros lo volvemos contemporáneo y lo volvemos actualizado día a día tras nuestras experimentaciones. Entonces nuestra clientela cambia como ese chip de que ya no están comprando simplemente una figurita de arte religioso para decorar un espacio, sino que también hay una experiencia artística, una experiencia de vida, un taller que resiste y persiste en el tiempo. Y parte digamos, de ese cambio de mentalidad frente a nuestra producción se debe al boom o a la noticia del Cristo del Silencio. Y a nivel personal también tenemos una experiencia muy bella con la terracota original que quedó en nuestras manos del Cristo, y que nos hemos reunido alrededor de él una serie de personas, casi 60 personas, conformando la cofradía del Cristo del Silencio, que es una forma como de asociar no solamente el arte, lo histórico, sino también lo devocional y lo religioso, que en este momento nosotros existimos pues como cofradía, conservamos el Cristo, lo sacamos en la Semana Santa,
y esto prolonga en el tiempo y exhibe lo que nosotros hemos venido como realizando, no solo nuestra labor artística, sino también la prolongación de una historia en el tiempo y que las personas se atraigan por la historia del Cristo del Silencio, que a propósito nosotros lo llamamos el Cristo del Silencio porque lo llevamos como donación a la Tierra Santa en honor a las víctimas del conflicto armado en Colombia y pensando quizás un poco en ese silencio que las personas tienen que guardar después de que han sido víctimas del conflicto, ¿cierto? De ese dolor con el que las personas quedan en su corazón y todo ese luto que queda en el tiempo. Para mí no había algo como más bonito en el momento de poder llevar a estos personajes que han vivido durante tanto tiempo en violencia, que han sido víctimas del conflicto, poderlas depositar allí en el lugar más santo del planeta como una ofrenda colombiana. En Colombia no teníamos representación allí en el Santo Sepulcro bajo ninguna denominación ni artística, no había ningún detalle que Colombia alguna vez hubiese llevado a este santo lugar, y el Cristo, digamos que resume toda la historia colombiana para todos los cristianos y para todo el que se siente identificado con esta imagen. Trabajo aquí con Santi hace aproximadamente más de cuatro años. Conozco a Santi por lo menos hace unos 10 años. Yo lo conocí a partir de las fiestas patronales que se hicieron como en el 2015, 2014. Y desde eso él me acogió como acompañarlo, a colaborarle, a hacerle los mandados. Y desde ahí empezó como a cautivarme, pues, a llamarme mucho la atención. Todo esto, las decoraciones, el arte, la escultura. Y yo creo que desde eso me ha gustado mucho. Y cuando fue ya que Santi me dio la oportunidad en plena pandemia, que no teníamos que hacer nada, entonces estábamos como todos desocupados, ya Santi me dio como la oportunidad de que viniera al taller, estuviéramos un ratico, como que trabajemos en esta imagen. Y ya así poco a poco me fui experimentando en el taller hasta que ya hoy en día hago parte casi de todo el proceso del taller, en lo que es el molde, el vaciado de la imagen, el pulido de la imagen y el acabado de la imagen ya para la pintura. Santi como artista siempre ha sido como el referente, porque él todo trata de hacerlo lo más perfecto posible. Entonces yo ya me baso en él para poder yo sacar mis trabajos. Tanto en eso yo también estoy estudiando ya diseño gráfico, entonces trato como de también sacar mis trabajos lo más perfecto posible, metiéndole toda la moral. Yo veía a Santi en el taller, en el otro taller que era más pequeñito, siempre cuando al principio cuando lo conocí eran muy pocas imágenes, pocos trabajadores, eran por ahí dos trabajadores nomás y Santiago. Y ya a lo largo de los años, pues a mí también me tocó el proceso de pasar del otro taller hasta acá, y siempre fue un proceso muy grande. Santi siempre ha sido un hombre muy responsable, y gracias a todo eso, el taller hoy en día está en el puesto que está, teniendo el reconocimiento que tiene. Dentro de mi taller podemos hablar también de que nosotros tenemos una producción que nos hace mucho más exclusivos aún, y son todas esas apuestas a una investigación y a una producción que hemos venido ejecutando a lo largo del tiempo. Podemos rescatar algunas obras como La Dolorosa, que la tiene un coleccionista mexicano, que es una pieza totalmente exclusiva y que la sacamos a partir de una experimentación con el alginato, que es un material odontológico con el cual le sacan a uno las prótesis dentales. Nosotros hemos venido desarrollando la forma de poder sacar incluso cuerpos al natural, como el Cristo que hicimos para San Peregrino en La Ceja. Allí en La Ceja tenemos un conjunto escultórico que es el San Peregrino con el Cristo y un ángel.
allí en el seminario donde se venera pues como esta devoción a San Peregrino, y lo sacamos a partir de un cuerpo totalmente desnudo al natural, y que es una técnica que solamente la hemos venido ejecutando nosotros, al menos para el arte religioso. También estamos implementando una técnica muy bacana que es el modelado en 3D y la impresión 3D. Como podemos observar acá, por ejemplo, esta réplica del Cristo del Silencio es producto de ese proceso de investigación que se viene dando en compañía con una empresa que hace escáner 3D e impresión 3D, y que logramos llevar nuestras piezas a otras dimensiones, conservando como todas las dimensiones y todos los detalles de nuestras piezas.